Los nicaragüenses votamos este 6 de noviembre por más escuelas, hospitales, carreteras, energía, la democracia que queremos los nicaragüenses. Así destacó el diputado Moisés Axalón Pastora mientras ejercía su derecho al voto este domingo 6 de noviembre. Pero el ciudadano no come con el voto, el ciudadano no se educa con el voto, el ciudadano no tiene energía con el voto, el ciudadano vota para poder tener, a través de administraciones responsables y de gente que entienda y que dialogue con ese pueblo, salud, educación, energización, caminos, hospitales, todo eso que está visible, que es imposible invisibilizar para todos aquellos que desde afuera solo tienen en su recurso de voz la mentira, y precisamente por eso es que se estrellan contra la inmensa pared de la verdad que representa todo esto que estamos viviendo hoy nuevamente en otro proceso electoral. Con esta participación se reafirma que es un proceso transparente. Lo estamos viendo. Creo que en la medida que va avanzando el tiempo, nos estamos educando en el sentido de aplicar nuevos mecanismos que agilicen los procesos. El diputado ante la Asamblea Nacional subrayó que la gran participación del pueblo en estas elecciones soberanas 2022 son una respuesta para los imperios del mundo, que creen que con su prepotencia y altanería se debe hacer lo que ellos dicen en nuestro país. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena.